Estamos hablando de muchas entidades que existen en la naturaleza mismo, los devas, estamos hablando de elementales, estamos hablando de sirenas, estamos hablando de hadas, que son energías que realmente existen, que nosotros les hemos puesto este nombre. Los humanos les hemos puesto este nombre, pero son energías que existen. Y para mucha gente es decir, bueno, esto es de cuento, siempre es de cuento, ¿no? Pero cuando empiezas a moverte dentro del mundo de la energía, te estás dando cuenta de que aquello que te mostraron en el cuento de cuando eras niña existe. Es una vibración que existe. Con los ángeles es igual. O sea, siempre ha sido algo que estaba ahí, qué bonito, ¿no? Nos protege. Acordaros de aquella oración que nos decían cuando éramos pequeños. Bueno, quizá los más jóvenes no lo recuerden. De cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. En el momento que tú haces esta expresión, se levantan cuatro paredes energéticas en tu cama y mientras duermes estás totalmente protegido energéticamente. O sea, si con una cámara Kirlian pudiéramos enfocar ese momento en que tú estás haciendo, o un niño está haciendo esa oración, automáticamente se crea una barrera de energía de luz. Esto ya nos hemos desacostumbrado, evidentemente, de decírselo a nuestros niños. Pero antes, siempre, antes de irte a la cama, tenías que decir esto. Y no se sabía por qué, o sea, los padres simplemente era porque sus abuelos se lo habían dicho. Pensar que todo lo que ahora nos estamos volviendo modernos, estamos volviendo a la sabiduría ancestral. Estamos volviendo al chamanismo. Estamos volviendo a todo lo que eran las culturas ancestrales. Y funcionan. Funcionan. Dejémonos de puñetas. Ah, no, que eso es muy antiguo. No. Pruébalo. Si funciona, está. Si no funciona, no está.